ahora aquí nos venimos desde viernes, otra vez al tianguis. Nos vamos a comer unos ricos tacos de cecina. Aquí están medio conocidos en ese tianguis del viernes. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo está aquí? ¿Hay tacos o no? Sí, hay tacos, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Alfredo de la Rosa. Alfredo de la Rosa. Mucho gusto, señor. ¿Qué es lo que usted vende o expende aquí en el tianguis? Cecina, longaniza, carne enchilada, tlacoyitos, quesadillas, sopes. La cecinita aquí está, ¿verdad? Sí, mira. ¿Esta cuál es? Cecina normal. Ajá. Cecina de Icapizla. De Icapizla, del estado de Morelos. Estado de Morelos, exacto. Longaniza. Uh-huh. Carne enchilada. Enchiladita, esta es de puerco, pues, ¿verdad? Puerco, sí. Y la normal es de... Pura vez. ¿Esta la prepara usted? Sí, gracias. Bueno, para la gente que no conozca, esta carne es un salado, ¿verdad? Un poquito. Ahora de cecina, por favor. Sí, una cecina, una cecina, chavos. Chale, va. ¿Y cuánto tiempo lleva ya dedicándose? Como 10 años. ¿10 años? Cecinita, ¿qué te digo, amigo? Con la cecina. Echa dos cecinas, échala acá, amigo. Una enchilada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ivette. ¿Ivette? Bueno, viene con la familia, ¿verdad? Sí. ¿Qué les parece la comida de aquí, los taquitos de cecina? Buenos. ¿Son buenos? ¿Ya tienen mucho tiempo viniendo aquí? Sí. ¿Y qué les parece la calidad y el sabor? La cecina. ¿Cuáles son sus preferidos de usted? En organiza. ¿De usted? Enchilada. ¿Y usted, jefe? Campechano. ¿Y tu amiga? ¿De cecina? Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Provecho. Aquí nos traen los taquitos. Gracias, jefe. Están, miren. Está ya bien fritita. La enchilada y la cecina de res. En otras partes de México le dicen tasajo, pero es lo mismo. Y esto es, pues, son palitos, ¿no? Muchos se los ponen encima, a mí me gusta comérmelos al lado, leche, limón. Y ahí me los voy botaneando, voy picando, ¿no? Ponemos poquita sal a los nopales, ¿no? Porque esto ya está salado. Tenemos salsita roja. Aquí tenemos salsita roja. Ahí le ponemos un poquito, a ver si no está muy brava. Bueno, ahí está, miren. Pura sabrosura, miren nomás.
nuestra cecina acá desde México para el mundo. Y cuando también nos ponen en la mesa, podemos poner frijolitos, también así caldositos y crema, ¿eh? A ver, pues espérate. Puedes poner cierto taquito y demás. Pura sabrosura. Perdimos una tortita aquí sola. No he hecho esta crema que está bien buena, miren. Pura ricura. Así solita. Poquita sal. Nada más. Hola, buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ana María. Ana María. Mucho gusto, señora Ana María. ¿Qué le parecen los taquitos acá? Aquí este local. ¿Muy ricos? ¿Cuáles son sus preferidos? El longaniza. ¿El longaniza? ¿Cuánto tiempo tiene viniendo a comerlos? Como 10 años de pronto. ¿10 años? ¿Y qué le parece el precio y la calidad aquí? Bueno. O sea, nunca ha variado, siempre ha mantenido la calidad del señor aquí. Sí. Ah, bueno. Bueno, provecho, muchas gracias, señora. Ya tengo que podemos comprar de todo. Celulares, accesorios, ropa de segunda mano, aditamentos para el baño, la ropita. Ahí andas acomodando el local. Cosas de plomería, música. Bueno, pues ya nos vamos. Venir a comer tacos. No, no me alcanza. Ah, aquí en el Tinky puedes encontrar muchas cosas. Llantas, sí, segunda mano. Estamos chachareando. La llanta. Unas consolas antiguas. Un Sega Genesis. Play 1. Juegos de muchas consolas. No sé, me compré esta guitarra, miren. 150 pesos. Que serían como al cambio que. Pues ni 10 dólares. Ahí, perdón. Tipos de audio. Bueno, seguimos aquí. Aquí vemos el tianguis. Es larguito, unas 5 calles han de ser más o menos. Vamos para allá. Y en esta parte venden como ropa, comida, frutas, bueno, todo lo que es para la despensa de la casa. Bueno, y objetos varios. Y acá, bueno, donde venimos a comer los tacos, bueno, acá está la vuelta. Es más como cosas asadas, cháchara, como se dice en México, ¿no? Donde vas a encontrar televisores, radios, computadoras, muchas cosas así usadas, relojes. Y bueno, te vienes a chacharear, o te vienes a comer, o te vienes a comprar ropita. Hoy que es día viernes, ¿no? Hola, bueno, vamos a invitarlos a un proyectito nuevo que tenemos, que va a ser una estación de radio. Vamos a transmitir unas 2 o 3 veces por semana. Será música tropical y veremos qué más vamos construyendo con ustedes. Y bueno, esto es, pues, ya que mucha gente nos pedía como alguna forma como de interactuar de manera más directa con nosotros. Y bueno, pues aquí estamos tratando de buscar eso y bueno. Vamos a dejar los datos aquí en el video y también en el canal. Y bueno, vamos a pasar a dejar unos saluditos a toda la gente que nos sigue, participa en el canal. Hola, hola. Un saludito muy especial a toda la gente que, bueno,
ha comentado en el canal y que ha compartido cosas con nosotros. Vamos a mandar saluditos. Primeramente, un saludito especial a mi amiga Shaela, hasta allá, hasta Colombia. Y bueno, vamos, un saludito para Eric 90, para Jorge Corrales, para Diego Pret, para Adisorel Flores Gallegos, para Marri López, Daniel Echeverría, Víctor Pérez, Álvaro Martínez, Leo Eduardo 29, Carlos Espinosa, Guerrero 87 Cristóbal, Juan Carlos Tristán, Spartan Pitbull, para Ney Berry, para Elias Aldana, para Víctor Gutiérrez, Francisco Barajas, Claudia Martínez, para Richon 1979, para Hilda Cantú, para Oscar Durán, para Roberto Manón, para Guillermo Arvizu Vázquez, para José Salto, para Fernando Díaz, para Josh Ruiz, para Seth Castillo, para Ciudad Mundo, para Eduardo DGZ, para Bastardo 36, para Ani RR, para Rubén Tenorio, para Enclash Valo, para Roberto Torres, para Leopoldo Torres, José Martínez, para Martín Naom y Agustín Amezquita. Y para toda la gente que pues, nos vuelve a mandar saluditos de Estados Unidos, muchas gracias por ver nuestro trabajo hasta allá. Y para toda la gente que nos ve pues, en Colombia, en Argentina, la gente que nos ve en España, para toda la gente que nos ve aquí en la República Mexicana. Y bueno, un saludo especial a todos ustedes. También voy a mandar un saludo para mi amiga Irma Nonato. Y bueno, gracias por seguir este proyecto. Ya saben, suscríbanse, compartan y comenten. Hasta luego, muchas gracias.